En el marco de la actual reforma educativa, la Conferencia del Episcopado Mexicano CEM propuso impulsar la participación activa de los padres de familia en la educación de sus hijos. A través de un comunicado dado a conocer este jueves, el principal órgano de la jerarquía católica del país señala que se necesita del diálogo para llegar a consensos esenciales y programáticos sobre el sistema educativo nacional, en el que deben participar todos los sectores. Destaca que la unidad debe prevalecer sobre el conflicto, ya que el todo es superior a las partes, y la realidad es más importante que la idea. De ahí que, subraya, es importante que el gobierno federal dialogue con todos los sectores, pero sobre todo que haga partícipe a los académicos más destacados de este país en la elaboración de este modelo educativo. Asimismo, apunta, debe impulsarse la participación activa de los padres de familia en los consejos escolares, ya que la familia, lo mismo que la escuela, el Estado, la empresa o la sociedad civil, es una de las instituciones humanas al servicio de la educación. La CEM también hace un llamado a todos los maestros para que en el ejercicio de su maravillosa vocación, cumplan en todos los planteles del país con el deber de enseñar a todo niño. Sobre los contenidos de los libros de texto gratuito en materia de educación sexual, opina que se reducen a presentar una información sexual orientada a aspectos meramente anatómicos y fisiológicos, desvinculados de la vida interior de la persona. Y recalca que su contenido da solamente una concepción biologicista del ser humano. Es decir, reduce a la persona a su marco meramente biológico. Por último, la CEM ofrece su colaboración para sumar hacia una antropología integral y trascendente, propia de un humanismo que la misma propuesta de modelo educativo menciona. Déjanos tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó el video, deja tu like, no olvides suscribirte a nuestro canal. Es gratis. Hasta pronto.